Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su Noticomi. El día de hoy les traigo malas noticias. Es por eso que hablo de esta forma. Como ven, el día martes 19 de mayo llegamos a los 54.346 casos. Llegamos a un número de 5.666. 666. Es un mal número, ¿no? Pero bueno. Veamos la variación del día. Como vemos, la variación aquí arriba es el nuevo top de enfermos diarios, ¿no? Así que, ¿se recuerdan el día de ayer? Bueno, antier, cuando vean este video, los enfermos del COVID ya son muchos. Están muchos. Y dijimos que posiblemente llegaba a 3.000 y está cumpliendo. Ya casi estamos 300 más de 3.000. Bueno, la cifra de fallecidos no la ven completa, yo tampoco. Ya no iba la grafiquita, ¿no? Es el segundo día con más fallecidos en todo lo que llevamos. También habíamos dicho que esta semana llegábamos a los 5 millones de casos, ¿no? ¿Pero qué creen? Ayer era 4.800.000 casos. Y el día de hoy son... Me equivoqué de botón. Este es el de la... No. Bueno, aquí está el resumen de los casos en México. Los activos, los acumulados, las defunciones... La letalidad 10.4. Por cada 10 que se enferman, uno muere, ¿no? Ahora, lo que nos importa es el panorama general, que lo van a ver acá. 4.900.000. En 24 horas, se los firmo, ya somos los 5 millones de casos. También, como pueden ver, México ya sale en el top, ¿no? Si lo puedo mostrárselos. Esta patrulla siempre viene sola aquí a hacer molestar. Aquí ya se ve México, ¿no? Ahí se ve claramente México, ¿no? Ya estamos en el top. ¿Qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, estamos en el 17. Mi amigo Payanchín, saludos hasta Perú. Me dijiste que estaba ya muy grave la situación. Te tendré que dar una explicación, ¿no? De por qué el cubrebocas no funciona tanto, así que pues, espero que lo comprendas. Ya rebasamos mucho como a Sweden. Una prima hace que ya se quedó en los 33.000. China, digo... recuerden, ¿no? Que también estábamos aquí anotando los casos en China. La última vez que dije los casos en China fue el 17 de abril, precisamente. Y vamos a ver dónde está China. China, aquí está. El 17 de abril tenía 83.784 y hoy tiene 84.000. Ha subido como 300 casos nada más. En un mes ha tenido 300 casos China. Pero bueno, hoy lo que les quería yo traer aquí a ustedes, pues es algo que pues no... A lo mejor muchos siguen sin creerlo, ¿no? Ay, no, qué tonto si no es. A lo mejor muchos siguen sin creerlo, que no me pasa a mí, que yo soy inmortal. Pues ya ven, ¿no? Bueno, aquí les traigo la prueba de un laboratorio privado de una tomografía. ¿Saben, no? La tomografía a la que te meten, sí. Entonces, aquí, un caso
que según el diagnóstico es SARS-CoV-2. Aunque dice ahí que hay que confirmarlo por PCR, ¿no? Pero si recordamos en China, el pico que dio China fue precisamente por esto, porque ya nada más se confirmaba por la tomografía. Ya no necesitabas hacer la prueba del PCR para contabilizarte como un caso de coronavirus. Así que aquí estamos viendo, chicos. Imagino que nadie ha visto, nadie les ha publicado esta información. Aquí está la información. Y dice textualmente la imagen, o sea, la segunda imagen más que nada. Dice, hallazgos en relación con neumonía por COVID-19, CORAD-5, muy alta sospecha. Dicho hallazgo se debe ser correlacionado clínicamente con prueba de PCR para SARS-CoV-2, ¿no? Es lo que dice. La siguiente imagen es la que dice, creo que es la más importante. La otra imagen, pues es que dice. Dice, ambos pulmones se encuentran en aumento con densidad. Y ahí dice, ¿no? Pero eso no nos interesa. Pero bueno, como pueden ver, chicos, el SARS-CoV-2 está aquí. Sí es real, sí es real. Yo a esa persona la conozco. Así que, nada, que el primo de un amigo, no, 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 a esa persona yo la conozco. Y ¿saben? Me dieron ganas de ir a, hola, ¿qué tal? Ir a saludar a esa persona, ¿no? Para contagiarme. Pero nada, no, ¿verdad? No, bueno, quién sabe. Pero bueno, ya se quedan estas salidas, ese cuadro clínico. También por eso se los pongo, porque ya la persona está fuera de peligro. Por eso, ¿no? Y no hay tema de qué rascarle ahí. Y bueno, así que nos vemos. Suscríbanse.